glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to panoramic. Recomiendo, y estamos aquí en un clásico que tiene la ciudad de Santa Fe. Estamos en el rancho desde 1965, siendo y haciendo historia en la ciudad de Santa Fe con la gastronomía. Y deleitándonos con estos platos siempre abundantes, apabullantes en su calidad y en su cantidad. Y en este caso probando lo que es que tenemos aquí como una especie de panera que lo dejamos como trono. Un matambrecito de cerdo hecho en la parrilla que puede salir así, como también puede salir a la pizza o al roquefort. Y para nosotros tenemos un lomo a la crema del champiñón, bien porciones abundantes, con un papas, con unas papas... No sé. Muy bien, Jesús, de atrás, ¿eh? Siempre es necesario tener el metre ahí con nosotros. Y en mi caso, un lomo a la pimienta, a la crema de pimienta. Crema de pimienta, Jesús. A la crema de pimienta, también con unas papas noisette adornando el plato y siempre con un morroncito, algo decorando. Aquí en el rancho, donde uno puede venir y comer no solamente esto, sino también las noches temáticas, como son martes de parrillada, miércoles bogazo, jueves de mariscos, viernes de marisco, el sábado la de la carta y explota de cantidad de gente. Y después, domingo también hay Jesús, ¿no? Sí, sí. Domingo también, así que en el Facebook del rancho pueden venir y descubrir todo esto. ¿Cómo andas, Checho? Bien, Maxi. Vos sabés, me quedé pensando con el matambre porque me dijiste que viniste a comer y me dijiste a comer matambre. Mi matambre era pizza y la verdad que me sobró porque no podía terminarlo. La bueno, verdad, tío, si sobra, hasta te lo envuelven y te lo podés llevar. Eso es bueno, eso siempre. Lo he vivido en carne propia. ¿Eh? No, Jesús, mira, José, ¿estás, Jesús? Pero se come muy bien en el rancho. Así que bueno, no miento. No, todo muy bien. Checho, gracias por venir al programa. No, gracias, un placer siempre estar con vos, Maxi. Pasamos del verano ya casi al invierno. Sí, ya me ves con el pulo. Estábamos de chompa y ahora ya estamos de pulo. Sí, la verdad que sí, pero está tratando bien, un lindo día, la verdad, para disfrutar. Bueno, hablando del tema de que es un lindo día de sol, hay un proyecto tuyo que tiene el tema de los espacios públicos, algo que los santafesinos se están apropiando y tratando de cuidar dentro de todo, que es las plazas, aquellos espacios que uno utiliza para... Hoy, un día como hoy de sol, o fines de semana, para salir con los chicos, tomar unos mates, o hasta gente que va y estudia en las plazas, que tenés una idea también de tratar de darle vida y recuperar esos espacios públicos que hoy por hoy o están abandonados, o la desidia de algunos santafesinos hace que se terminen destruyendo y rompiendo. Sí, Maxi, primero que el espacio público iguala para nosotros, como integrado. Forma parte del Estado, el Estado tiene que estar presente para dar garantías que el espacio público lo puedan aprovechar todos. Es importante que las plazas, los parques estén en buenas condiciones. Por eso estamos viendo la oportunidad como un proyecto que los artistas, los diseñadores, los artistas visuales que puedan estar comprometidos con la ciudad puedan ayudarnos a revalorizar el espacio público. ¿Qué hicimos? Hicimos un proyecto que le decimos al Ejecutivo Municipal que evalúa la infraestructura urbana de los espacios de parques y plazas, donde puede estar para que la gente nos entienda, el puente peatonal que está en 27 de febrero, el puente peatonal que está en Costanera, que son grises, son oscuros, que no se ve, que no tiene identificación, o el que está en Baradero Sarsotti, los anfiteatros a cielo abierto, como que están en el Parque del Sur, como que están en la Plaza de España o Constituyente, que se pueden aprovechar, bueno, están apagados, no tienen vida, bueno, la idea es que se puedan revalorizar, que pueda un artista diseñar lo que cuide la estética urbana y también, ¿por qué no?, embellecer el espacio. Y ahí aprovechamos todo. Cuando vemos generalmente que el espacio público está bien, indudablemente la gente se lo apropia. Entonces, por eso te decía qué es la importancia de nosotros del espacio público. Que primero igual, porque también queremos que estén bien los parques en el centro, o las plazas en el centro, pero también queremos mayor cantidad de parques y plazas en los barrios que quizás no lo tienen, caso San Lorenzo, por ejemplo. ¿Y en el norte de la ciudad cómo está el tema de los espacios verdes? Siempre es una cuenta pendiente. Vos sabés que estamos dando vueltas por la ciudad permanentemente, sí. Y vemos que hay una cierta falencia en ese sentido. Porque en el norte deben ser más espacios verdes, más que... Sí, que son pulmones verdes que
que parques. Lo tuvimos en Don Bosco hace poco, en la Plaza Furlong. Bueno, me estaba acordando de eso. Sí, bueno, es una de las plazas más identificadas en el norte de la ciudad. Estamos hablando sobre Facundo Subiría y Estrella de Ceballos, Cepita. Y la verdad que le falta vida. Tenemos un playón para disfrutar, pero también la gente nos está pidiendo, por ejemplo, pista de salud. Claro. Que ahora el municipio está intentando... Porque creo que es una plaza dentro de todo, es grande. Es grandísima. Es como la Constituyente, por ejemplo, que la gente hasta lo utiliza para dar, yo digo, la vuelta a la manzana, pero una vuelta a la manzana grande. Sí, tiene mucho cemento, hay que darle identidad. A ver, cuando decimos que recuperamos el espacio público, es identidad, es construcción de ciudadanía. Pues decimos, qué lindo que queda esto, pero es esto, digamos, es apropiarlo de lo que algo es nuestro. Y obviamente que el Estado lo tiene que poner en condiciones. Por eso siempre también a veces somos críticos de algunas situaciones donde la infraestructura de las plazas está muy mal. El Parque Federal es un caso recuperado, con una cogestión de provincia, municipio y vecinos involucrados. El Parque Federal se puede utilizar bien, como se utiliza la Redonda, como se utiliza el Molino Marconetti, ahora recuperado con el Liceo. Bueno, son infraestructuras urbanas que las fuimos recuperando con el tiempo. Pero quizás hoy, tomando lo que tenemos propio, que son los artistas y los diseñadores que son nuestros. Pues se me viene a la mente también un lugar que... Que el espacio público está bien, pero que puede ser como es la locomotora que está en la costanera. Bueno, eso está, también. Uno se sube y está abandonada. Además, yo antes de subirlo a mi hijo me subo a ver cómo estaba, porque no se acaba dentro. Es cierto, totalmente de acuerdo. Y por eso nosotros le pedimos al Ejecutivo, a la Municipalidad, que elabore un registro de cuáles son las infraestructuras que tenemos que mejorar. Entonces, cuando una vez que lo tenemos definido, el artista puede, hasta temáticamente se puede trabajar. Podemos trabajar sobre un tema específico, tenemos mucho para darle vida a Santa Fe. Podemos trabajar sobre el río, podemos trabajar sobre la comida, sobre el pescado. Innumerables, sobre artistas que han hecho mucho por Santa Fe. Darle vuelta de tuerca nomás. Seguro, pero hay que darle participación a la gente, ¿no? Comprometerlos en que podemos ser transversales en el espacio y que podemos darle garantía que lo que ellos puedan demostrar con su arte lo pueden traducir en algo bueno para la ciudad. Checho, te cambio de tema y siempre que hablo con vos me acuerdo de las primeras entrevistas que hacíamos, no solamente cuando eras concejal, sino antes cuando estabas en la campaña y hablabas de que había que volver a los barrios. Me acuerdo de que hablábamos en su momento de lo que había hecho Jorge Gencon, llevar los consejos a los barrios, de que las sesiones se hagan en los barrios, de que no todo sea enclavado ahí en Calle Salta y Primero de Mayo. ¿Cómo vas con esas recorridas barriales que están haciendo y que están haciendo? Estamos muy bien, la verdad que seguimos con la oficina móvil, vamos a continuar nuestro trabajo con la oficina móvil, esta herramienta que tenemos de trabajo. Yo la tomo así como una herramienta de trabajo y acercarnos al vecino a un lugar abierto. Aclaro esto porque no vamos a lugares con vecinos amigos, a una casa, a un patio, vamos a un lugar abierto, a una esquina que ponemos, que definimos, que descentralizamos en el territorio, tratamos de distribuirnos en la ciudad, porque la ciudad es grande, hay muchos barrios con muchas necesidades. La verdad que ya estamos en la mitad de los barrios que tiene Santa Fe. Estamos en el barrio 41, ahora esta semana vamos a ser 42 y 43. Pero la verdad no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de estar presente, de estar cerca del vecino. El concejal tiene que estar en la calle para conocer la realidad concreta de lo que el vecino está preocupado, qué necesidades tiene. Quizás algunos barrios están bien o que por lo menos el vecino se siente conforme. Bueno, charlamos de todo un poco. En realidad es golpearle la puerta, decir acá estamos presentes, queremos saber qué está pasando en el barrio, qué dificultades tiene, qué es lo bueno que está pasando, porque también podemos mejorar lo bueno, tomar también alguna herramienta que la ciudadanía necesita o el vecino a veces demanda. Es muchas veces la demanda que tenemos. Realmente en el barrio, sobre todo el cordón norte, el cordón oeste. Sí, todo el noroeste. Y la costa generalmente son los más postergados. Y bueno, hay que llegar. Nosotros no estamos en campaña, no queremos hacer campaña. Lo que sí es un compromiso que tomamos y asumimos de diciembre del año pasado hasta el diciembre de último día de gestión que podamos llegar a tener o no. Pero la idea es tener la oficina móvil como herramienta de trabajo. ¿Y con eso cuál es la iniciativa? ¿Es para ir, tomar por ahí la queja, el reclamo y llevarlo al proyecto? ¿O por ahí, a veces viste, te piden de todo y te queremos más seguridad, un destacamento de la policía, sí, cosas que para ahí no atañen a un concejal? Pero debe tener para todos los gustos, tal vez. Seguro, la seguridad está presente en el reclamo, como la luminaria, como la poda de árboles, como el desagüe, como el cordón cuneta. Eso es el día a día. A ver, tuvimos un barrio Acería, un barrio que también se está recuperando por el gobierno de la provincia, ajá, con todo lo que es la remodelación del Fonavi. Estuvimos trabajando sobre otro sector del barrio, estuvimos en Don Bosco, estuvimos en Setúbal, en Siete Jefes. Te estoy nombrando barrios que están en distintos lugares, no es que están todos juntos, que arraiguen en una mañana se todos juntos.
estuvimos en Transporte, en Belgrano, al último estuvimos en Los Cipreses, La Esmeralda, Las Delicias. La verdad que muy bien, también vamos a las vecinales, les avisamos a las vecinales que estamos presentes, que también nos podemos comprometer a un trabajo coordinado, articulado, porque siempre decimos, el vecino es el que se queda, el vecino es el que vive ahí. Yo puedo estar circunstancialmente, puedo ir una, dos, tres, cuatro veces, pero no vivo ahí. Entonces la idea es que el vecino se sienta reconfortado, respaldado por el concejal. La gente nos eligió para que lo representemos. Nosotros, la obligación nuestra es estar presente en cada lugar y ayudarlos en la gestión. Porque quizás no siempre es traerme una máquina, che, falta el patrullero. Hay a veces que son cuestiones hasta particulares y que uno no sabe cómo gestionar y qué puerta golpear. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos todas las herramientas. Por eso también vamos con nuestro equipo de trabajo. A veces nos ven, che, qué cantidad de gente. Bueno, todos voluntarios. Sí. La verdad que muy comprometidos con el trabajo y que ven en esta herramienta una posibilidad más de estar cerca con la realidad, que a veces es difícil, la verdad que a veces es preocupante, pero bueno, estamos para trabajar día a día. Checho, muchas gracias por estar. Gracias, doctor. Maxi, por siempre, y aparte siempre bueno, buena comida, acompañado. No vamos a comer mucho, porque si no, viste, para cuidar un poquito. Obvio, la figura. Yo cada vez estoy un poquito mejor. ¿No? Muchas gracias, Checho. Maxi. Con Sergio Basile, concejal de la ciudad de Santa Fe, hablando sobre estos temas, uno que tiene que ver con la recuperación y apropiarnos de lo que son los espacios públicos, y además darle trabajo y darle creatividad a los santafesinos para que también se apropien todos de lo que son los espacios de la ciudad de Santa Fe, y por el otro, hablando de lo que son estas charlas de encuentro con los vecinos y con las unidades de la Unidad móvil. Oficina móvil. Oficina móvil. La oficina móvil que tiene el concejal Basile. O sea, acérquense. Desde una puteada hasta un mimo, todo bien. Hasta un mate. Necesitamos también que lo acompañen con un mate. Un mate, sí. O un bizcochito. También. Es buena. O una manzana. También, es más saludable. Claro, por eso. Así que bueno, para que conozcan lo que es el trabajo del concejal y además para que se acerquen y le planteen sus interrogantes, sus dudas, inquietudes que tienen cuando van a los distintos barrios de la ciudad de Santa Fe. Ahora sí que nos toca a nosotros comer lo que son estas delicias que nos da el rancho, clásicos platos, no solamente podemos comer estos, sino algunos otros como paella y el A. Y además el 25 de mayo, el locro, entrada de empanada frita, locro, si venís y comés acá, podés comer, repetir. Y después pastelitos dulces para comer aquí, todo de la vista cocinado. Reservá para comer o para llevar aquí en el rancho, un clásico de Santa Fe. Lo recomiendo.